you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Hola a todos, bienvenidos a Piezas Sueltas, el rompecabezas de la vida. Hola Vero, ¿cómo andás? Hola a todos, muchas gracias Nacho. Hola a vos a que estás ahí del otro lado, fiel como siempre, siguiéndonos. Muchas gracias. Y nos reencontramos una vez más en Piezas Sueltas, donde vos sos esa pieza suelta que hoy nos está faltando a nosotros y nosotros, ¿por qué no a vos? Contanos, Nacho, ¿qué tenemos para todo este programa? Bueno, Vero, como sabemos, tenemos juegos y premios y muchas cosas más. Hoy con un invitado de lujo, cantante. Bueno, recuerden, chicos, en el bloque 3 vamos a tener que el público participa y hay que llamar al número 2076-7776 o 2053-6104. Repito, 2076-7776-2053-6104. Esas son las líneas para que te vayas comunicando a la radio y sé parte del programa, sé parte porque podés ganar muchos premios. En el tercer bloque vamos a estar haciéndote preguntas, por lo cual tenés que estar súper atento a todo lo que pasa en el programa. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Por favor, quiero saber, me muero de curiosidad. Bueno, tambores, por favor. Ay. ¿Quién viene? Invitado de lujo, Ezequiel Millán. ¡Guau! Incursionó desde muy pequeño en el mundo artístico y hoy es un destacado cantante internacional, autor del super hit y coach vocal. Bienvenido, Ezequiel Millán, artista internacional impresionante, que no solamente está triunfando en el exterior, sino que también constantemente está creando éxitos que se escuchan en las mejores radios, shows, acá en el exterior. Ahora nos va a contar dónde está en este momento, porque no está en Argentina y seguramente tiene mucho desde ya por contarnos. Sé que está con muchos proyectos. Además, da clases, tiene una escuela para enseñar a cantar. ¿Vos crees, Nachi, que todo el mundo puede cantar, por ejemplo? Sí, si se esfuerza, puedes cantar. Sí, ¿no? Claro, sí, ¿no? Seguramente. Desde ya que cada uno tiene un don distinto. Y en este mundo también está bueno descubrir, ¿no? ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es esa gracia? Claro. ¿No te parece? Sí. Pero cantar es muy lindo. Ahora sé quién nos va a contar también. ¿Le podemos hacer esta pregunta? ¿Qué te parece? Dale, me parece genial. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, Ezequiel está ahí. Ezequiel, tenés que prender la cámara porque no te estamos viendo. Bueno, la gente, por supuesto, sabe entender. Es un programa en vivo. Estamos con todo el tema con las conexiones porque hoy por hoy nos estamos manejando así. Sabemos que en tiempos normales el programa se hace en el estudio de radio, pero momentáneamente debido a la situación que es de conocimiento público del coronavirus, nos estamos manejando de esta forma, no solamente también para cuidarnos nosotros, sino también para cuidarte a vos, ¿no? Totalmente, Vero. Bueno, estamos esperando a Ezequiel, que se está comunicando ahora. Ezequiel, ¿dónde estás? Bueno, estamos esperando la comunicación con Ezequiel y mientras tanto vamos a dar un adelanto con un videoclip que grabó con quién, Nacho. Con Daniela la cantante. ¿Cómo se llama este videoclip que vamos a escuchar? Endúlzame que soy café. Endúlzame que soy café, el videoclip que grabó hace muy poquito antes de irse al exterior con Daniela la cantante, lo vamos a escuchar así. Y presta mucha atención porque también sobre el videoclip y sobre todos estos datos son las preguntas que te vamos a hacer en el tercer bloque para que vos participes. Escuchalo, dale. Qué lindo verte. Qué lindo verte a vos. ¿Quieres un café? Dale, me encantó. ¿Y ese temazo? Un dulce recuerdo. Un dulce recuerdo que clarísimamente se queda en el presente. Para mí sí. Para mí también. Es más, mira, tío, tengo una idea. ¿Cuál idea? Mira, escucha, ven. A ver. Te quiero con amor sincero. Me gusta mucho cómo eres. No hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento. Tú eres el mejor, tú eres el más bonito.
pedacito de mis sueños. Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento. Endúlzame que soy café. Impresionante, estábamos escuchando. ¿Qué tema, Nacho? Endúlzame que soy café, con Ezequiel Millán y Daniela la cantante. Espectacular, un temazo a tu pedido. Hace muy poquito la tuvimos también a Dani acá en el programa y ahora te estamos recibiendo, Ezequiel Millán. ¡Un fuerte aplauso! ¡Uh! Acá estoy, mira, con un look súper plano. A tu programa. Bueno, estás acá en Buenos Aires, estás en el exterior. Contanos un poquito, ¿dónde estás ahora? Ahora estamos aquí en México, en Cancún, de cuarentena, con muchos proyectos de todas formas, trabajando en el nuevo espectáculo que se va a venir con toda. Y aparte, bueno, también empezando a programar un montón de cosas de mi carrera inédita, con canciones nuevas. Así que la verdad que en un momento en el que hay que aprovechar un poco puertas para adentro como para poder crear desde otro lugar. Totalmente, totalmente. Bueno, sos un artista internacional. Tienes gusto de tenerte acá con nosotros, escucharte cantar porque nos prometiste un tema antes de irnos al corte que te vamos a estar escuchando. Y vos sabés que la gente en el programa participa por premios. Y la consigna es que tenía que estar súper atenta a todo lo que hablemos en el programa con vos. Y Nacho preparó un par de preguntas para hacerte, así que gente, presten mucha atención para cuando se comuniquen, porque Ezequiel les va a contestar. Bueno, contanos un poquito cómo vienen esas preguntas, Nacho, a ver, porque todos queremos saber de la vida de Ezequiel. ¿Qué está haciendo? Todo. Bueno, pero ¿a qué edad iniciaste tus pasos en el mundo artístico? Y comencé con, primero arranqué con el teatro, a los 13 años empecé a cantar a partir de los 13, pero a los 7 ya me dedicaba a actuar, hacía obras de teatro con mi profesor de teatro y empecé como a dar mis primeros pasos, pero a los 13 años fue donde dije, puedo llegar a cantar, aunque en ese momento era una vocecita chiquitita, ¿no? Recién empezando, y es algo que nunca más he dejado.
Claro. Vos sabés que recién estábamos hablando con Nana, nos hacíamos una pregunta, si vos considerás que todo el mundo puede cantar. Sí, yo creo, a ver, todos podemos cantar, no importa qué tantas condiciones puede tener uno, bien. Pero mejorando, que es ¿no? ir siempre por un poquitito más, tomar clases con buenos profesores, también ensayar en casa, ponerle ímpetu, como todo en la vida hay que ponerle esfuerzo y dedicación. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces para la gente cuando se comunique ya sabe que vos empezaste tus primeros pasos en el mundo artístico a los 7 años y a los 13 ya te largaste a cantar, así de forma profesional. Exacto. Wow, qué rápido. Exacto. Claro. Seguimos. Bueno, acá tengo otra pregunta. Hiciste un videoclip con Daniela en Rusia Soy Café. ¿Cuándo la conociste a ella? ¿Cuándo conociste a Dani? ¿Ese? A Dani la conocí en el año 2012. Pegamos muy buena onda, la conocí en un evento de Entre Amigos Producciones, yo en ese momento estaba con un dúo que se llamaba Destino Perfecto, estaba dando mis primeros pasos de carrera autogestionada profesionalmente, y me la crucé en un evento y me dio unas palabras de aliento muy muy lindas que la verdad que nunca voy a olvidar. Ahí estamos viendo el videoclip de fondo, me encanta. La verdad que después es una artista que siempre admiré, que fui fan de sus canciones, y de repente estar cantando con ella su mayor hit fue como wow. Esto es increíble. Wow. Acá tengo otra pregunta. ¿Por qué decidiste irte a México? ¿Por qué decidiste irte a México? Ese, contanos. Porque hoy por hoy estás allá. Venirme porque es un lugar que siempre me gustó. Siento que también me llegó mucha cultura de México a Argentina. Yo nací y crecí con las novelas de Thalía, con El Chavo del Ocho. Había como cosas que me gustaban de lo que veía la cultura. Luego me vine acá en el 2016 de vacaciones, y en cuanto me vine de vacaciones dije, yo quiero vivir acá. Me tomó un par de años decidirlo, y aparte quería cumplir ciertas metas en Argentina que me saqué el gusto de hacer, entre otras el haber hecho este dúo con Daniela, así que siento que es el momento de reconstrucción, de arrancar de nuevo, con algo distinto. Genial, genial, buenísimo. Acá una pregunta. El año 2012 fue un año muy importante en tu carrera. ¿No puedes contar por qué? ¿Qué pasó en el 2012 que consideras como un año bisagra, importante? ¿Qué pasó ahí? ¿Vos hiciste algo especial con un videoclip con una artista muy reconocida mexicana? ¿Puede ser? Me contó un pajarito. Así es. En ese año, Thalía me eligió en el concurso tu videoclip. Me recomendó en redes sociales. Y bueno, me dio unas palabras de aliento. Que me cambió el panorama también, y el hecho de creer en mí mismo y en lo que podría llegar a proyectar a nivel musical. Una genialidad. ¿Y cómo, vos la conociste a Thalía, qué nos puedes contar de ella? ¿Cómo es el feedback cuando trabajas con ella? Online. Ojalá tenga pronto el honor y la satisfacción de poder conocerla, va a ser súper, súper lindo. Moriré de amor. Obvio. Pero no solamente trabajaste con Thalía, sino con alguien más. ¿Con quién, Nacho? ¿Qué? Sí, esta otra pregunta. ¿Cómo te conociste con Lourdes de Bandana? A Lourdes la conocí en el estudio donde yo estaba grabando mis canciones en el 2018. Ella estaba grabando con Bandana en ese mismo estudio, así que me la crucé un día en los estudios, pegamos muy buena onda. Habíamos quedado en hacer algo en algún momento, y bueno, luego se dio primero cantar con Bandana y luego hacer los dúos con ellas, que también fue uno de los grandes sueños de mi vida. Seguro que sí. Bueno, para la gente que esté atenta, entonces, Ezequiel en el año 2012 hizo un videoclip y Thalía, la artista y cantante mexicana, lo eligió a él como mejor, como el ganador. Después también, hoy por hoy, conserva una gran amistad con Lourdes y además estuvo trabajando en un videoclip. ¿Cómo se llama el clip que hiciste con Lourdes? Que también tuvo un éxito bárbaro, no recuerdo el tema, es un temazo que también acá la rompió. Hicimos El Amor Después del Amor, sí. Hicimos Corre, hicimos Desconfío, hicimos... Cali y Frío, bueno, no me acuerdo, fueron unos cuantos videitos que largamos, sí, con Lourdes. Estuvo súper, súper, nos reímos muchísimo aparte. Qué bárbaro.
Claro. Bueno, y ahora te queremos escuchar cantar, Ezequiel. No solamente nosotros, sino también del otro lado. ¿Con qué nos podés sorprender? Porque queremos bailar, queremos ponerle onda a esta cuarentena. Vos sabés, ese, te hago un paréntesis. Estamos acá en Argentina, acá en Buenos Aires. Está todo bastante complicado y hace más de 100 días que ya venimos de cuarentena. Te hago un paréntesis cambiándote de tema un poquito. ¿Cómo viene allá la cuarentena? Hoy por hoy, ¿cómo está todo por allá funcionando? Porque sé que vos tenías un montón de proyectos programados para este año. ¿Cómo te estás manejando con eso allá en México, en Cancún? Y acá, bueno, también adaptándonos, en la zona en la que estoy ya estamos en bandera naranja, así que se están empezando a reactivar un montón de situaciones, así que eso está buenísimo porque da la esperanza de que realmente todo se vaya reactivando, pero bueno, todo también sigue con una gran incertidumbre, no hay una certeza de lo que vaya a pasar o cuánto tiempo vaya a durar, es algo que se va viendo día a día y no tenemos nada demasiado fijo realmente. Claro. Es un día a día. Bueno, te queremos escuchar. ¿Qué nos vas a cantar, Ese? Te voy a cantar una canción que se llama Mi Primavera. Es una canción que compuse hace unos años y dice así, el estribillo. Mi dulce princesa, ea, y mi primavera, cómo te quiero. Y te apoderas de mí, tú eres mi primavera, ea. Ay, cómo quisiera darte mi vida entera. Espectacular, buenísimo, buenísimo. Primavera, que venga la primavera. Y sí, ya, falta poco, ya viene ahí, enseguida. Con todo lo que viene con la primavera también, ¿no? Es un poquito de calor Argentina, que sé que hace un frío terrible. Hoy sí, totalmente. Bueno, quédate ahí, Ezequiel, vos también quédate ahí del otro lado. Un pequeño cortecito y enseguida, por supuesto, seguimos con más piezas sueltas. Y muchos juegos ahora para Ezequiel, no te lo podés perder. Quédate ahí, enseguida volvemos. Queda en el presente. Para mí sí. Para mí también. Es más, mira, yo tengo una idea. Está mi idea. Mira, escucha, ven. A ver. Que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento. Tú eres el mejor, tú eres el más bonito de mis sueños. Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento. Endúlzame que soy café. Dibújate sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel.
Sí, llévame una pompa de jabón y seguimos participando. Llamanos, comunicate, muchas sorpresas en el programa de hoy. ¿Y con qué seguimos ahora, Nacho? Contanos. Bueno, seguimos con un juegazo, Asociación Libre y Mapa de Palabras. Pero Asociación Libre y Mapa de Palabras. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Pero lo querés presentar vos? ¿Lo presento yo? Bueno, este es un bloque donde vamos a jugar con Ezequiel. Hola, Ezequiel, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, hola. Dile que está. Hoy, chicos, hoy realmente las redes están tremendos. Llueve en Buenos Aires, se me cayó internet. De hecho, yo estaba con mi computadora. No sé qué pasó, por eso ahora también estoy invadiendo a Nacho. Hoy es un día realmente muy particular, sinceramente. Fundamentalmente nosotros también de acá nos estamos armando de paciencia. Yo como artista, años de conducción, a mí me gustaría estar, por ejemplo, haciendo el programa desde el estudio. Nos tenemos que acomodar todos en la forma que podemos, pero agradecemos también la paciencia y el aguante que siempre hay del otro lado, porque la verdad, hacer el programa así es muy difícil. Las redes, yo también pido, ¿no?, que ya que están trabajando en el gobierno con cosas, también pedimos por favor que se pongan las pilas a ver qué podemos hacer con las redes, porque no solamente nosotros, los conductores, sino también gente que está trabajando desde su casa, porque hoy no queda otra. Entonces, si la verdad no empezamos a arreglar todos estos asuntos, cada vez es más difícil. Si no tenemos ahora Ezequiel en línea, nos podríamos ir un corte con un video, ¿puede ser? No sé si lo tenemos Ezequiel en línea. Direct, necesito que me comenten a ver qué pasó, porque ahora justo venía un bloque para jugar con Ezequiel. La gente entiende, esto es en vivo, es así, y bueno, lo necesitamos Ezequiel del otro lado para seguir jugando. Si no, seguimos con un video. ¿Qué otro video teníamos por ahí, Nacho, preparado? ¿Un video? Sí, Don't Stop Me Now, The Queen. Don't Stop Me Now, The Queen. ¿Lo podemos pasar, Direct, ahora? Así, mientras tanto, podemos reanudar la comunicación. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Está todo colapsado, también influye el horario. Y bueno, esto es en vivo, no lo estamos, por cuestiones obvias, transmitiendo del estudio de radio, y la verdad que todo de esta forma se torna muy complicado. Hay que armarse de paciencia, no queda otra. Pero bueno, venía el bloque donde tenemos que jugar con vos, Ezequiel, con vos. Por favor, por favor, vamos a divertirnos. Obvio. Bueno, este bloque, ¿cómo se llama, Nacho? Asociación Libre y Mapa de Palabras. Asociación Libre y Mapa de Palabras. Espera, porque ni siquiera nos estamos viendo. A ver, somos nosotros acá, porque si no la gente va a decir, ¿de dónde me están hablando? Asociación Libre y Mapa de Palabras. A ver, ese te cuento. Nosotros te vamos a estar mostrando diferentes colores, ¿sí? Tanto Nacho como yo. Vos tenés que elegir color. Detrás de ese color hay una palabra. Nosotros te vamos a leer esa palabra que vos elijas, eligiendo el color, y nos tenés que contar qué te sugiere esa palabra, a qué te remonta, a qué te pasa, a qué experiencia te lleva, ¿dale? Vamos. Buenísimo. Bueno, a ver,
Primero arrancás con Nacho, dale. Sí, ese, ¿qué color querés elegir? Me gusta, yo soy Uriel color naranja. Acá. A ver. Ay, bueno, qué lindo. Uy, qué lindo. Amistad. Amistad. Qué linda palabra. Amistad se refiere a lo más puro que puede tener el ser humano, porque es, en definitiva, la familia que estamos eligiendo, y creo que no hay nada más puro y más verdadero que las buenas amistades que duran a lo largo del tiempo, que están con uno. Me parece que es de lo más importante del mundo. Totalmente de acuerdo, la amistad también es esa fuerza, ¿no? Porque los vínculos humanos son tan importantes, y cómo nos nutrimos nosotros a través de las amistades. Cuando hablamos de amistades, esa gente copada, que nos hace bien, si no, no son amigos. Exactamente, exactamente. Seguimos. Seguimos con más, a ver, más vamos. Colores. Tenemos amarillo. Vamos con el azul lo amo, me encanta el azul. Hay dos azules, uno a mi derecha y uno a mi izquierda, ¿cuál? Izquierda. ¿Izquierda? Bueno, mira, todo de 10. Felicidad. Felicidad, y son aquellos pequeños momentos, ¿verdad? La vida está llena de matices permanentemente, y conocemos la verdad, la felicidad suprema, cuando también llegamos a conocer la tristeza suprema, ¿no? Cuando uno realmente conoce la oscuridad y luego valora tanto, tanto la luz. Yo durante algún tiempo de mi vida estuve en cierta oscuridad en lo personal, atravesando cosas, y gracias a esos momentos de dolor pude reconstruirme a un nuevo Ezequiel que disfruta, que agradece, que va para adelante y que genera, gracias a esa oscuridad, ese estado de felicidad. Qué lindo lo que decís, me encanta. Y tenemos tiempo para una más. A ver, quiero saber. Te queda blanco, azul y amarillo. Errores de conexión. A ver. No, te está mirando. Tenés azul, blanco con pintitas y amarillo. Blanco. Dale. Uy, qué lindo. Con todo te viste ese. Vamos, por amor. El amor es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es amor. Las plantas son amor. La vida es amor. Las relaciones son amor. Y todo aquello que no vibre en la sintonía del amor debería no vivirse realmente y no ser elegido. Creo que todo lo que nos rodea tiene que ser amor. El lazo de madre a hijo, el sillón en el que está sentada, tener una gorra en verano para poder llevar el calor, tener una luz cerca que me alumbre lindo, todo es amor, ¿no? Cosas que nutren a uno desde el amor. ¿No? En un eje positivo. En un eje positivo. ¿Sabes? Vero, te quiero decir una cosa muy importante. Sí. Me estuve acordando mucho de vos en estos días. Sí. Porque cuando fui a tu programa, me acuerdo la primera vez que fui a tu programa. Sí. Estábamos hablando del templo interior, de la filosofía de vida. Y yo te dije en un momento, que de hecho tengo hasta esa parte subida en el Instagram, que siento que aunque todo se desmorone alrededor, yo no me desmoronaría. Y atravesé durante 2 meses la etapa de desmoronarme, aún cuando pensé que nunca más me iba a suceder. Y no está mal que nos pase, que nos derrumbemos, no está mal, porque eso también nos conecta con otro yo superior, con otro estado de conciencia, ¿no? Entonces, no está mal derrumbarse, y no está mal reconstruirse. Esto de darnos permiso, ¿no? Que no somos una máquina programada, somos humanos que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, y a veces creemos que podemos controlar determinadas situaciones y luego nos damos cuenta que no, pero lo más importante, como siempre digo, es salir. Cuando uno atraviesa una crisis que toca fondo, ese tocar fondo me hace salir, emerger con mucha más fuerza. Exactamente. Y entender la situación, ¿no? En cierta manera. Es entenderlo así, y también a nivel general lo quiero decir. Estoy conociendo muchos casos de gente que está mal, gente que les está agarrando ataques de pánico, gente que se está desvaneciendo un poco, ¿no? Entonces, ahí quiero poner esto de hecho, ahí está.
quiero también dar este mensaje de que, bueno, nos damos lugar a atravesar alguna oscuridad, pero sepamos que esto no va a durar para siempre, y tratar de vivir un poquito este día a día. Totalmente de acuerdo. Tenemos tiempo para una más. A ver, te quedan tres colores. Rojo, quiero rojo, quiero mucho rojo en mi vida. Rojo. Sí. Esto cuando estábamos hablando de la amistad y las relaciones y todo, ¿qué te pasó alguna vez con alguna traición hubo en tu vida? Traición. ¿Sentís que alguien alguna vez te traicionó, no? Que vos te abriste, te diste, te brindaste y de repente, bueno, que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que de eso también se aprende. Viendo a pensar, traición. La verdad que no, en este momento no sé qué decir en esa respuesta. Seguramente lo debo haber vivido, pero tengo una memoria muy selectiva, pero me puse a pensar realmente en la palabra traición. Sí he tenido decepciones de personas, ¿no? Decepciones en actitudes, decepciones en la forma de pensar, pero bueno, una traición es feo, es algo realmente fuerte que te pueda hacer alguien. Yo siempre le pido a mis guías que realmente lleguen a mí personas que siempre sean de bien y de luz, y nada más que eso. Pudo haber pasado, si pasó, que debe haber pasado, por suerte, creo que no me he enterado. Vos sabés qué bueno lo que decís, haciendo relación a lo que veníamos hablando, de esto de salvaguardarte, armarte interiormente, porque tal vez es un mecanismo de defensa el que tenés vos hoy que ni siquiera fíjate que te acordás. Entonces, sí, como tenés trabajada la parte espiritual y emocional, que hoy por hoy no te das permiso a transitar o a querer relacionar alguna experiencia negativa con lo bien que estás ahora, ¿no? También que esto refiere a un trabajo enorme que también haces día a día con vos mismo, como todos nosotros. Y este como todos, claro, si no lo tomamos así, la vida se pone como muy densa, ¿no? Yo conozco mucha gente que se queda agarrada de el que me hicieron, o el que hubiese esperado que diga, o a vos te parece tal cosa. La verdad que prefiero nunca estar en esa sintonía. Me voy corriendo de ahí. Totalmente. Bueno, pero ahora yo te pido que no te vayas corriendo de ahí, porque vamos a ir a institucional y vamos a seguir con mucho más que Nacho. Claro, con un video musical llamado Don't Stop Me Now, The Queen, y suena así. Dale, quédate en pieza suena. ¡Eso! Tenemos acá adentro, Nacho, una pelotita roja que la voy a sacar, la pelotita, mira bien, la sacamos,
¿sí? La voy a dejar apoyadita por acá, ahí está. Y ahora te voy a mostrar, Nacho, mira bien, acá tenemos la copa totalmente vacía ahora. Si yo tapo la copa, y ahora, mirá lo que hago, Nacho, ¿eh? Agarro la pelotita que había dejado acá y la guardo en este bolsillo, mirá bien, ¿eh? Acá la tenemos. A la una, a las dos y a las tres. La voy a guardar acá en el bolsillo. Sí. Ya no está más, pero por arte de magia esto lo van a poder hacer en sus casas, porque agarro mágicamente de manera invisible la pelotita, la tiro hacia la copa, y lo increíble, no lo vas a poder creer, Nacho, pero la pelotita vuelve a estar en la copa en este momento. Vicente, está grabando, no importa. Vicente, mírame, mírame, decime, gracias, Nacho. Desde Florida, Buenos Aires.